Este programa es presentado por Mon Petit Garden, Lucky Girl Avenue, M&N AV Services, Miami Sound and Entertainment, Del Imperio Motors. ¿Tu nombre es David? Es un placer, David. David Comedia. Hermano, ¿tú me puedes preparar un trago así fuerte? Hoy me siento, o sea, como un poco deprimido porque me dijeron que no imito tantas voces. Yo te lo decía aquí, fue Belky la de mil voces. Belky la de las mil voces. Me dijo que yo no imito voces. No. Sí, bueno, prepara un trago así fuerte, brother. Fuerte, así que. Mira. Yo te voy a preparar un trago que vas a ser otro ser, vas a ser otra persona. Sí. Te va a cambiar. Ahora muchachos, mira. ¿Tú dices que esto me vaya a cambiar? Mentiroso, embustero, ¿eh? Eso es lo que estás brutal, mira, ¿eh? Un trago así, yo te entrego hasta un ministerio, ¿eh? Esto sabe a furriado, ¿eh? No sabe oriendo por todo. Pero a marurín, ¿eh? Pero bueno, dame qué hiciste. La idea era ponerlo mejor, no dejarlo así. Arréglalo antes de que lo quieras expropiar el bar, por favor. Pero que yo no entiendo qué pudo haber pasado con este trago. Ya va, yo voy a rapidito, dale rapidito porque necesito otro trago. Yo no recuerdo. Otro traguito. Ya va. Te estás pasando, está pasando. Aquí tienes, amigo. Vamos a ver qué pasa con esto. Esto sabe mejor que la taberna de Moe. ¿Cómo se llama esto? El bar. Sabe mejor. Me hace recordar a mi hijo Bart. Ay, estamos aquí disfrutando. Ay, sonó. Nos vamos al bar de Moe. Voy. Arreglalo. Si lo vas a convertir en una caricatura, conviértelo en uno mucho mejor. Es que yo no entiendo qué está pasando con este trago. Ay, prepárame otro. Antes que venga Mars. No entiendo qué está pasando. Realmente nos vamos a tomar unas. Esa. Y de repente nos comemos una rosquilla. Tú dijiste otra caricatura. Cubido papá. El bum. Cubido papá. No sé nada de rey, cubido papá. O este trago, no sé si va a ningún lado. Pero muy bien. Yo quiero convertirme más que un presidente interino. Yo quiero convertirme en alguien más grande. Pero, ahora sí te pasaste. Yo me voy. Entiendo, pero grande ¿cómo? ¿Como quién? ¿Como yo? Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Yo soy David Comedia. Voy para el coño. Recibamos con un fuerte aplauso al animador más divertido y elocuente de todo Miami, David Parra. Este público, a mí me encanta cuando el público está así de animado. Vamos. Me encanta. Señores, bienvenidos. Bienvenidos al show más divertido y elocuente de todo Miami, el Bar TV. Hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos más de 97 invitados en nuestro show, pero como todos no caben en esta pantalla, vamos a meterlos a todos en un solo cuerpo. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a David Comedia. Hermano, pero ¿qué pasó aquí? O sea, que te tengo que poner... Ah, ¿verdad? Es que te tengo que poner más grande.
Ya va. Es que no me acordaba que yo lo puse chiquito, ya va. Ok, yo creo que con esto te vas a poner otra vez de tu tamaño. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver, yo creo que con lo que le acabo de dar al señor, él se va a volver a convertir en David Comedia. Vamos a ver si esto pasa. Yo creo que tienen que dar un aplauso más fuerte para ver si esto pasa. Recibamos al... ok, ahora sí. Recibamos, señores, ahora sí, al imitador de voces más famoso de Venezuela, David Comedia. Hermano querido, ahora sí volviste a tu cuerpo. ¿Qué pasó? A mí no me aplaude. Bueno, no, ya va. ¡David Parra! Más o menos. Ese estuvo chimbito. Hermano, bienvenido. Oye, gracias. Hermano, siéntate, por favor. Qué honrado estar en el sofá de mi abuela después de tantos... Ey, yo te voy a decir una cosa. Esta introducción yo... Mosca. ¿Qué pasó? Con esas introducciones. Bueno, en el sofá, la semana anterior, tuvimos a una persona... llamada Franklin Salomón, sí. Que sabe mucho de introducciones. Ah, bueno. Son palabras mayores. Vi incluso el beso. Estoy en intriga, bueno. Yo te voy a decir una cosa, David. Uh-huh. Este es el programa número 11, si no me equivoco. No hay artista que no haya pasado por este sofá que no termine en una caricia, okay. O en un beso conmigo. Papi, que sea por la amistad. Por el cariño que te tengo. Que sea porque la gente me lo pida. O sea, es marico tú, chico. Señores, amigo mío, un fuerte aplauso para él. Ahora, yo quiero saber una cosa. ¿David Comedia cómo firma cuando se va a casar? ¿Como David Comedia? Coño, ¿tú sabes que en estos días me pusieron a llenar un formulario? Decía, nombre, segundo nombre, apellido. Y nombre... Segundo nombre, uno pone el apellido, siempre por error. Sí. No sé si te pasa. Sí, claro. Tú pones David, entonces González. Mierda. Y ahí vas Eduardo, entonces tacha. Entonces yo ahorita estoy firmando David Comedia. Coño. Ya el González se me olvidó para el coño. De hecho, me han hecho cheques. Me dice, ahí está, cóbrate tu cheque. No sé si por no quererme pagar, pero me ponen David Comedia. David González. Ya, pero ya va. La empresa sí. No la tiene registrada como David Comedia. No. Coño, pero hay que registrarla, hermano. Ya lo hice. Porque... La voy a registrar yo entonces. para cobrar esos cheques. Sí. ¿No la tenés registrada? No, tengo AMZ Entertainment, que es de. ¿Cómo que ya? AMC Entertainment. Oh, no. Se me fracturó la mandíbula y te escupí un ojo. No tenés coronavirus, nos hicimos la prueba hoy, todos sí, estamos sí, libres claro, de COVID, claro. Gracias a Dios. Ya te lo metieron en la vaina, la palito, la vaina. Sí. Sí, hasta el fondo. Hasta el cerebro. Bueno, no, ya, yo estoy contento porque yo no sé por qué empezaron a hacer esto del hisopo hasta el cerebro, sí. Cuando realmente se puede hacer en el examen de sangre. Yo creo que es como el de la próstata. Uh-huh. Nelson Arrieta estuvo aquí hace 2 semanas y dijo... Mira, ¿qué pasó, mi hermanito mío a mí? ¿Cómo está la cremallera? ¿Cómo está el movimiento de la cremallera? ¿Tú vienes conmigo un machito? Y regálame un jamón de 7 ruedas. Oye, Nelson Arrieta dijo, yo tengo 54 años, pero la próstata la tengo como de 15. Entonces, el examen del COVID es como el examen de próstata. El hisopo hasta el cerebro, la próstata es el dedo hasta la garganta. Claro. Pero se puede hacer, al final de cuentas, se puede hacer de sangre. Bueno, ya va. Ya. David, yo creo que tú te tomaste en serio la campaña Tócate. Pero bueno, ya va. Yo tengo 33 años, no me ha tocado, pero aquí hay unos cuantos detrás de cámara, incluyéndote, claro. Que ya se lo tuvo que ver. ¿Cómo te fue en el examen de próstata? Maravilloso. Lástima que fue en Venezuela y me vine.
Sí, bueno, pero ya, ¿por qué? ¿Te gustan más los venezolanos o los americanos? No, no, los venezolanos son más profesionales. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero hablar más de los exámenes de próstata, pero quiero decirle a la bartender que nos traiga en este momento unos tragos, porque David Comedia dice que él bebe whisky. Sí, sí, sí. Ey, la bartender que está maravillosa. Mira, yo siempre he dicho que yo quiero algo con ella. Sí, un muchacho. Mira, tú sabes que hablando de bartender, salud, hermano. Hablando de bartender y urólogo, es incómodo en Venezuela. Tú sabes que en Venezuela somos muy jodedores. Imagínate, después que me hice el examen, el tipo me dice, mire, ¿cómo está la vaina? ¿Por qué se está quitando los guantes? Y tú te la pasas por ahí jodiendo, ¿no? Sí. Sí, yo me la paso ahí en este bar, en el, ¿cómo se llama? En el, allá, en Tapataverna, sí. Yo dije, más nunca voy por esa vaina. Chamo, fui de casualidad y me lo conseguí en el, en la barra. Coño, bebí. Me lo conseguí en la barra y caro, ¿y qué? Wow. Hey. Tú dijiste... Coño, tengo buenos recuerdos, ¡qué buen deo! Se mete el dedo y se le sale el hielo. ¿Puedes revolverme el mío? Dice, coño. ¿Qué edad tiene David Comedia ya? 43 años. Ya, ya. Hace 3 años fue esa experiencia. No, vale. Eso fue hace 5 porque yo quise adelantarme a eso. Pásale eso rápido. Bueno, ya, él dice que tiene ahora de segundas y terceras experiencias. Yo no sé cómo es eso todavía, no quiero saber, creo que son dentro de 7 años. No, pero me dijeron que ahora se puede hacer de sangre. Sí, sí, sí me dijeron. No, yo, lo que te está diciendo en la campaña, tócate, hubiese sido chévere, imagínate tú, como dice mi pana Elvis Vilche, coño, tócate. Y ya, o sea, no necesitas... Pero ¿cómo un hombre se hace esa campaña? No. Tócate. No hay manera. Ahora, David Comedia, sabemos que es un imitador de voces increíbles. Más de, me estaba diciendo detrás de cámara que tiene más de 100 voces... Yo no entiendo cómo. Uh-huh. Y quiero preguntarle desde yo cuándo... tampoco entiendo cómo. Ajá. Oye, se me salió como el mago. ¿Ese quién es? El mago. ¿Cómo se llama el mago? El mago de Las Vegas, Maragucho. El mago del humor. ¿Quién? El mago del humor. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Tiene un parecido a ti. Yo, es más, yo cuando te vi cuando llegué, yo pensé que era él. Ese es el que todo el mundo dice que está en Orlando, ¿no? Sí, yo sí. No entiendo. ¿Está en Las Vegas? Sí, sí, sí. ¡Ey! Y pues ahí está Nacho Biónico. Nacho Biónico. Un saludo a Nacho Biónico que estuvo aquí unos shows anteriores. Un aplauso para él. Nacho el Biónico, ¿tú dónde lo ves ahí? Hecho el pendejito, ¿verdad? Es una rata. No, no, me preocupó en estos días porque me llamó y me dijo, oye, te amanecí en ratonado. ¿Pero qué pasó? ¿No sientes las piernas? Coño, no. Oye, ¿desde cuándo David Comedia, cuándo descubre David González, David Comedia? Yo no te voy a decir David González porque se escucha maracucho. Pues González de Maracaibo. Sí, sí. Verga, Oscar González. Coño, de allá de Coquimba. ¿Vos no soy maracucho? No. ¿De dónde nació David? Puerto La Cruz. Del oriente del país. Puerto La Cruz. ¿Hay alguien del público del oriente del país? Ajá, ya ve, uno. Nadie. Ahí está una gochita. No, Táchira. Bueno, Táchira por allá, pero David Comedia nace en Puerto La Cruz. El González no es de Maracaibo. Yo pensaba que vos eras maracucho cuando te conocí. Todo hace el mundo años. Piensa que soy maracucho. Tengo muchos amigos maracuchos. Me la llevo muy bien con los maracuchos, me identifico mucho con ellos, porque el tema, la jocosidad oriental y la de ustedes se parece mucho. ¿Cuándo David Comedia descubre que él puede imitar voces? Eso uno no lo descubre, eso lo descubre la gente que te rodea, que te dice, coño, marico, tú imitas voces. Chamo, pero lo haces igualito. Mira, no tengo noción de... Yo recuerdo que cuando yo estaba más chamo, yo estaba llegando de San Cristóbal, hay gente de allá del Táchira, yo viví 5 años en San Cristóbal, desde los 5 hasta los... ¡Bicho, papito! 10 años, 10, 11 años. Cuando yo llegué a Puerto La Cruz, empecé a hablar así. Sí, venga, le digo, uy, son unas paledonias. Mira, cuando... Señora, por favor, compórtese. Este público de nosotros, de verdad, que no respeta. Mira, tienen rato bebiendo aquí, ¿no? ¡Ya, no lo digas! Mira, cuando yo tenía como 12 años,
había un primo que se lo había llevado la recluta en el tiempo. Bueno, te cortaban el pelo y te llevaban para la recluta, ¿no? Y el pana estaba desaparecido, mi tía vuelta loca. Y yo estaba viendo televisión esa hora en la madrugada, en la sala de la casa de mi abuela, y estaba viendo el diario de Zapato Rojo. Entonces, normal, pues. De Filson. Sí, Emanuel. Se hizo una rata, David, comedia. Y es... ¿Cómo? No, ese ya, Gilbertico ya es más, papi, él es más sádico. Sí, sí. Ya él es una cosa más. Emmanuel. Porque Emmanuel era una cosa que no se veía, era como claro, un frote. Sí, exacto. Se frotaba las partes, pero no se veía. Ya veía las partes. Tú sabes que de Emmanuel tú cambiabas para Venus, porque en Venus, no es ser, en Venus serían abiertas, se veía una rayita. Y tú dices, ahí se está viendo algo. Ahí se está viendo. Todos lo hicimos. Mi mamá no quiere pagar Venus, pero sí, yo ahí más o menos, Eso es rojo que tú agarrabas y empezabas a tocar. Ahí va, la banda está más o menos, está flocha. No, hoy está flocha, porque Neguito Borges tuvo la semana pasada y ya están cansados todavía. Bueno, y entonces me ponía, y en ese momento llega mi primo y toca la puerta. ¡Mamá! ¡Ábrame la puerta! Y yo cuando abro la puerta era el primo mío que estaba desaparecido. Y él entra a la casa, ve a mi tía, la abraza, mi abuela la vio, se desmayó, la vecina de frente lo vio, lo abrazó, llegó el tío, el primo, no sé qué cosa. Al día siguiente mi mamá me dice, hijo, tú estabas en la sala anoche, ¿verdad? Mi mamá haciendo café con leche. Cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, llegó mi primo, mamá, no sé qué. Pues yo, ay, mi hijo, no sé qué. Y los imité a todito. ¿A la familia? A toda la familia, los primos, los vecinos y todo el mundo. Y 3 días después mi mamá, Lucía, ven acá, Maigualida, ven acá, vamos a tomar un café. David, cuéntale a ella cómo fue lo de tu primo. Chamo, yo hacía un stand-up comedy en la sala, sin cobrar un coño. ¿A qué edad? Como 12 años. Y ese empezaba yo en mitad, a todo el mundo. En ese momento estaba Carlos Andrés y el Tigre, me acuerdo. Claro. Venezolano. Yo en mi gobierno, a mí me gusta mucho el humor y los chistes. Lo que no me gusta es cuando me los explican. Entonces, era otra época de humor. Bueno, hasta que sucedió algo insólito, Dios mío. Y bueno, de ahí para acá seguí imitando voces, Dios mío, y estuvimos... Oye, la banda Vergataria. ¡Ey! Se te acabó porque tuviste 20 años sin poder invitar a más nadie que no sea el mismo tipo. No, tú sabes que cuando él, el señor ya no estuvo en este planeta, gracias en este a Dios, plano terrenal, gracias al señor. Que hicimos, eso fue como cuando tú terminas de hacer pipí, ya, pero después... Bueno, tú sabes lo que pasó después. Bueno, y la gente dice, se te acabó el trabajo, no. No, pues siempre salen personajes nuevos. Bueno, salen personajes chiquiticos. Uno que otro. Y a también uno, pues. Y hasta ahorita. Muy bien. Papá. Oye, un aplauso para ahí, como ya es. Saludos a Carlos Echeverría, que está aquí en el público. Saludos, Carlos. Yo le voy a decir una cosa. Este programa va a durar como 3 horas. Pónganse cómodos, siéntense. Porque son 100 voces y lleva 3. No, y tú sabes que me toca un casting en Venevisión. ¿Hace cuánto? Hace... A mí me gusta hablar de años. A mí me gusta hablar de años. La gente no le gusta hablar 2002, de años. 2013. Me llama Carlos Rafucha. Me llama Rafucho. Y me dice, coño, David, ¿sabes que vas a hacer un programa así, coño? Una vez se llama hecho con humor. Coño, tú vas a hacer un personaje, una vaina así, te vas a llamar Chuito. En ese momento, en el 2013, nace Chuito. Lo que pasa es que yo lo encapsulé. Lo guardaste. Y en ese momento, Chuito permaneció durante muchos años y apareció de manera insólita. Y en nuestro insólito universo ocurrió en una finca de aguacates. Cuando David Comedia me invitó a este show. Mira, entonces cuando Refucho me dice, vas a ser un participante del cual vas a hacer imitaciones solamente, porque yo no cuento chiste un coño, y tenía de jurado, marico, cuando me paro al frente, tenía Carlos Sicilia, Che Gaetano. ¡Coño! Gabriela Rodríguez, la dama de las mil voces. Me fui en guate. Yo dije, no. Que está aquí en el público, un aplauso para ella. Hey.
Este público no es cualquier público. Sí. Este es un público de gente famosa. No, y cuando... Y medio famoso. Y entonces... Bueno, allá es medio famoso. Rafucho me dice... Coño, hago una imitación ahí, David, coño, por favor, Marco, no hay... Y empiezo esa imitación, no sé cosas, hago Boris Izaguirre, hago Osmel. Dios mío, esa noche me boté, Dios mío. Yo venía esa noche manejando el carro y me dijeron, Osmel, cuidado con el hueco, apreté el culo y caí en la cantarilla. Bueno. Cuando terminó el casting, chamo, Gaetano, obviamente no conté el chiste, me dijo, coño, papito, estuviste fino. Chao, vámonos. Gabriel Rodríguez, el otro, Carlos Sicilia, me dio unos consejos. Y sale Belkin y me dice, papito, tuviste bueno. Lo único que te faltó fue mejorar un poquito la voz de Osmel. La mi voz, un placer, Belkin Martínez. Y yo digo, mierda, marico, que me quedé frío. Claro. Y yo dije, una huevona, que me lo diga esta monstruo de las voces. Yo quedé, bueno, impactado. Tiempo después, me tomo esto como de que manera más profesional, empiezo a hacer stand-up y yo dije, estuve en un casting de Venevisión. Soy un influencer, tengo 1.200 seguidores. En ese entonces la gente no estaba pendiente de esta vaina de las redes, brother. Gracias a Dios, me educó mucha gente en esta parte del medio y me dijo, coño, preocúpate más por dedicarte a hacer humor que por crecer en las redes. Okay. Y es lo que he hecho hasta hoy en día. Gracias. Creo que lo ha hecho muy bien la Bicomedia. Te lo diga el público. Ahora, David Comedia, cuando era a los 12 años, que le hacía humor a su mamá y a su familia, ¿tú qué le decías a tu mamá cuando tú querías ser radio? ¿Tú le decías, mamá, yo quiero ser como Diosdado y me quiero el del país? ¿O no, qué le decías tú? No, entonces no existía ese personaje. Sí. ¿Pero qué le decías? Cuando tú le decías, mamá, yo quiero ser de grande, ¿qué cosa? Yo toda la vida fui dibujante. De hecho, soy caricaturista, para los que no lo saben. Wow. Dibujo, sí, claro. Y desde los 12 años en San Cristóbal, antes de mí, yo estaba ya estudiando allá. Todo se dirige a San Cristóbal. Algo pasó en San Cristóbal. Alguien lo marcó en San Cristóbal, Venezuela. Sí. Algo pasó ahí. Ocurrió en el año 1986. En la ciudad de San Cristóbal, residencia es la hacienda. En el Tomás Monga, cuando el niño David de repente se pintó de colores. ¿Cómo así? ¿Como Boris? No. ¿Ah? Como Boris Izaguirre. Oh, por favor. Bueno, gracias, foto. Mira, tú sabes que... ¿Cómo sería Bad Bunny? ¡Calladita! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, Juanita! ¡Vale, vale, Juanita! Y si tu novia no te mama el culo, lo que es que no mames. Me te pongo el calladito. ¡Salud, salud! Salud, hermano. ¿Cuántos meses se tardó en conseguir esa imitación tan difícil? Yo me vino el ronco. Vamos a escribir. Por Dios. O sea, ¿qué te pasa, güey? Bueno, yo en estas semanas escuché que Karina estuvo en todas las noticias de nacionales e internacionales diciendo que Bad Bunny realmente no cantaba nada y no componía. No puede ser que ya... Que eso es mentira. Pero yo creo que es culpa de la gente. Sí. Es culpa del consumidor. Pues claro. Si la gente consume, él sigue haciendo disparates. Claro. Ojalá tuviésemos a Bad Bunny aquí en el show. Bueno, ¿Cómo? Coño, qué productividad. Ahora, ¿cómo sería Anuel? Es lo mismo, pero tiene un poco más de... Sí, exacto, exacto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. David Comedia, ¿cuándo decide realmente tomar esta carrera y decir, ¿sabes qué? Yo estoy imitando voces y ya me di cuenta que la gente se ríe con esto de la imitación. Y yo siento, porque tú sabes, cuando la gente tiene talento, siente que sí tiene el talento. ¿Ok? Para poderte expresar, para poder salir al público y decir, ¿sabes qué? Yo siento que sí tengo el talento. ¿En qué momento David decide, yo lo voy a hacer, yo quiero vivir de lo que estoy haciendo? De la comedia. Bueno, fíjate que este es un medio, por lo menos lo que es la parte de imitación. Hay muchos cantantes imitadores, hay muchos imitadores comediantes.
Y cuando tú entras a ese mundo y tú dices, ve acá, y me pasó muchísimo, David, que yo imitaba, por ejemplo, a Chávez, y la gente decía, te estás copiando de Rolando Salazar, o te comparaban. Claro. Capril lo hace mejor fulano de tal, el otro lo hace mejor. Entonces, yo entré a ese mundo que nadie, o sea, decía, coño, lo haces bien, sino todo el mundo te comparaba. Tratar de que la gente te tomara en cuenta por todo lo que tú haces y te respetara, créeme que fue un trayecto muy largo hasta hoy en día. Yo creo que de igual forma, yo saco un personaje nuevo y la gente dice, ¿no te parece? Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con David Comedia un tema bien serio, que es la toxicidad de las redes sociales. No. Vamos a hablar. Yo sé que David Comedia tiene una enciclopedia. Es que yo no entiendo por qué la gente en las redes sociales, en vez de aplaudir lo que el venezolano o cualquier latinoamericano está haciendo, ¿no? En pro de alegrar, porque tú lo que haces es alegrar la vida y el ratico de las personas que están viendo las redes sociales, porque sabemos que la televisión está muriendo, ahora estamos en YouTube, ¿ok? Sabemos que ahora la tecnología ha cambiado el mundo. Y la gente se enfoca en alegrar la vida de las personas que están viendo. Y entonces ellos, en vez de felicitarte, lo que hacen es destruirte. Y es algo que le está pasando a todo el mundo. Porque es que la gente se siente como con poder. Sí, la gente cree que tiene la autoridad de, porque te dio follow, ya tiene el derecho sobre ti de destruirte. Yo acepto críticas. Y si no es por las críticas, tú no creces. Porque tú dices, te van corrigiendo. ¿Me entiendes? Sí. Pero si alguien te dice, te ofende, ya tú dices, epa, o sea, una cosa es que yo acepte tu crítica, otra cosa es que tú me vengas a ofender. Y yo no voy a permitir que alguien entre a mi Instagram, que es como decir, abrirte la puerta de mi casa y tú vengas y dices, está horrible esa sala, deberías cambiarla. Sí. Mira, esos músicos, todo, no, este programa es un, no, chico. Señor, respete. Y yo me imagino, ¿tú te imaginas la Rochela en los años 80? Con Instagram. Sí. Aló, el chuno no me gusta. Pero el hito de escarlata me parece denigrante, pues se están burlando de la gente que no tiene recursos. Aló, aló, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Miladi. Chama, ¿qué bola tienes tú? Estás llamando para ese programa. Señores, tengan, o sea, vayan más allá de la mente. Disfruten el contenido que uno escribe, el contenido que uno crea para ustedes. Créanme que esto nos lleva horas de trabajo para que ustedes se rían. Gracias. Es un tema que no podemos extender porque David come. ¿Qué estás hablando vos allá? ¿Qué tú estás diciendo? Que imites a Junior. Ah, ok. La gente quiere que imite al Junior. Hola. ¡Ay! Bienvenidos a la Semana del Conocimiento, la cumbre del Sáenz, trayendo tradición y sobre todo cultura a través de. Certificado de unción, edición escrito al Partido Social Cristiano Ronaldo, que hoy en día es primo hermano de Messi. Dos grandes beisbolistas en pista de hielo, creo que sí. Entonces imagínate, aló, Radio Caracas, se están burlando de los locutores. Vayan a mamar, claro. O sea, ya. Y es lo que hoy en día la comedia está sufriendo. Es que yo quería hablar de ese tema con David Comedia, porque que a David Comedia le di en el punto. La toxicidad de las redes sociales es alguien que vive todo. Nacho El Biónico está presente. Ray Márquez, que está Ray por aquí. Márquez, gracias, está aquí, brother. Presente. La Dama de las Mil Voces. Todos. Hasta el show del Bar TV, que es una cosa que tenemos más de 5 meses o 6 meses planificando día tras día. La gente critica. Sí. Dicen que yo soy malo. Yo lo sé. Eso lo sé yo. Pero, no. Pero. Bueno, no, mentira. Solamente estoy diciendo que. Tú tienes que... tu estilo, brother. Y la ¿cómo gente es mi tiene. Tu estilo es un poquito medio. mamá. No, mentira. Vale. Tú atiendes bien a uno. O sea, el pana trata bien al invitado. Es simpático con el invitado. Y trata de llevar las líneas allí. No se trajo sus lentes, le cuesta leer. Coño, es que la pregunta de hecho, yo no sé quién la hizo, pero coño, yo no veo esto. No, ¿usted lo ve? Una letra china. Esto es una cosa que yo estoy así como que, ¿qué coño le voy a preguntar yo a David Comedia? Sí. Yo las hago.
¿Tú las haces? Salud, señor. Un aplauso para David. Pero se me olvida. Ahora, ¿cuántas veces tú has estado en este lugar, en Montpetit? ¿Tú has venido anteriormente? Nunca, nunca. ¿Primera vez? Primera vez. Bueno, Carlos, le vamos a dar un tour por Montpetit a David Comedia porque te voy a decir una cosa. ¿Ahorita? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver la hora. 12 y 12 de la noche. 350 matas de aguacate. No, o sea, marico, tú no. Tú sabes que yo no soy amante del aguacate. No, no te gusta. Y me dicen que soy un extraterrestre. Pero lo que es, y disculpe si hay maracucho aquí, pero el aguacate y el plátano, a mí no me... Sí. Sí soy, ¿verdad? Sí, soy de otro. Mándate a revisar eso. Vos soy del lado de Charlie Mata, del otro lado. Ay, Dios mío, pero yo amo el aguacate. Dos aguacates peludos con un plátano. Ay, respiro. Señores, Montpetit Garden es el lugar donde nosotros hacemos el Bar TV. Ya ven lo espectacular que es este sitio. Esto es solamente un área. Hay como 15 áreas donde podemos hacer bodas, matrimonios, 15 años, fiestas. De hecho, David Comedia tiene dos niños, un varón y una hembra que están ya bastante grandes. 20 y 13 años, Leticia. ¿Quién tiene 20? ¿El varón? Emiliano, sí. ¡Wow! Te puedo dar tu cuñazo, ¿viste? O sea que los 21 de Emiliano y los 16 de Leticia los podemos celebrar en Montpetit Garden. Amén. Y totalmente gratis. ¡Ey, yo pago la boda! ¡Ey! Yo dije, yo pago la boda. Tú no sabes... Bueno, es una premonición. Tú no sabes el peo que te estás metiendo. ¿Por qué? ¿Eres exquisito para la fiesta? No, en ofrecerme eso. No, yo con toda propiedad. Y aparte de eso, el peo que te estás metiendo de decir que es una boda. Ojalá veas este programa. Yo soy el dueño de Montpetit. Ah. Señores, Carlos Cárdenas, que está... vamos a darle un fuerte aplauso, que es el que nos provee todo este lugar tan maravilloso, donde tú puedes hacer aquí en Miami... Ubicados en el área de Kendall, tu boda, tu fiesta, tu matrimonio, tus 15 años y la fiesta de los niños, que ya no son tan niños, de David Comedia, el año que viene se van a hacer aquí. Y la renovación de votos de David Comedia de los 23 años. De votos. Se va a hacer aquí en Montpetit, señores. Ya volvemos con más del Bar TV y David Comedia. Necesitas relajarte en el bar. Continuamos con más de El Señor David Comedia. Cuando uno dice David Comedia, coño, David Comedia. Aprieta. No, pero quiero un aplauso para los músicos de hoy, por favor. Como diría mi hermano Nelson Arrieta, ¡ey, por bandanos el peo! ¡Ey, Gilbertico Ferrer, Fran, Dani! Está ahí a pie. Wise, ¿no? Coño, Gerardo. ¡Ey, Gerardo, lo que eres Franklin Salomón allá! Ajá. Ajá. Se lo voy a llevar a los mil. Dios mío, ¿qué es eso? Tú tocas furro. No, él toca conga, él nalguea. Al conguero todo el mundo lo quiere. Continuemos. Oye, David Comedia, yo tengo aquí una chuleta, David. Sí, me di cuenta. ¿Vos te habías dado cuenta? Lo que pasa es que aquí hay tres cámaras. Entonces, una te tiene a vos aquí, ¿verdad? Mientras yo estoy... leyendo. Estoy leyendo. Pero mira, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un juego improvisado. Bueno, qué ladilla este tipo de vaina. No, en serio, una ladilla. ¿Cuántas veces te han hecho eso en una entrevista? Qué ladilla. Los retos, los challenges en las entrevistas. No, pero dale. Yo, por favor. Vamos a hacer un reto, David Comedia. Ok. Otro más. Imagínate que tú seas Diosdado Cabello. Ay, Dios mío. Y seas Nicolás Maduro al mismo tiempo. Y sea un personaje como... Dios Nico. Y tengas que dirigirte al público y decirle... unas cuantas palabras a
de aliento y de motivación. Dios, Nico. Esto nunca te lo han dicho, así que vamos a atrevernos a hacerlo. Por ahí están diciendo que yo repito lo que digo. Ya se metió un Chávez ahí. Está fea, Silita. Soy yo, pues. Ay, no. ¿Cómo? ¿Y qué le digo al público? Dios, Nico. No, palabras de motivaciones. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú eres un personaje... imagínate. Sáquenme ahí. Tú eres un personaje, una mujer. Ajá, a ver. Y tú vas a motivar. Ok. Y le vas a decir a las personas cómo salir de la tristeza. Y los vas a motivar. Ok. Y tú eres un coach motivacional. Una coach. Una coach motivacional, pero con la voz de Diosdado Cabello y de Nico. Y la cosa es Dios Nico. ¿Qué estás tomando tú, eh? No, eso no es lo que tomé, es lo que fumé. No, no, falso. Buenas noches. Coño, está difícil, hoy, lo tengo pensando, mira. Hoy vamos a hablar después. Pues. De una historia triste, pues. Que viene a continuación, ¿eh? Amiga, tú que me estás viendo. Y tú. Y tú también, pues. Y tú. Y tú. ¿Quién, Dios mío, pues? Si estás triste, pues, te voy a dar un consejo, pues. De corazón te lo voy a decir. No estés triste. ¿Qué es esto, weón? O sea, un aplauso. David Comedia estaba atrapado en una cola en la Palmetto. Yo tengo que decirlo porque sí, esto, claro, es un show. Esto no es preparado. Sí, esto sí. Una cola para los otros países es un tapón en Puerto Rico. Es un tráfico pesado para los que viven aquí en Miami desde hace un año. Porque cuando tiene un año aquí se le olvida todo lo otro. De otros países. Tú sabes que la gente cuando llega aquí, ¿qué tipo tiene aquí? So. One month. Estúpido. Bueno, David, como ella estaba atrapada en una cola en la Palmetto, en el tráfico. Uh-huh. Salud. Salud por esa cola, por ese tráfico. Y mientras llegaba, yo me bebí como unas 15 cervezas esperándolo. Sí, ya veo por qué escribiste esa pregunta. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo más lejano que David Comedia ha hecho? Y esto es una pregunta muy seria. Lejano. ¿Qué es lo más lejano que David Comedia ha hecho de la comedia? Valga la redundancia. Cuando llegaste a este país, ¿hace cuántos años ya? Es que son muchas cosas. Por ejemplo, lavar carros, mesonero. Pero la comedia es algo que es parte de uno. Si tú abandonas eso, estás jodido. Para los que son comediantes realmente, para lo que tú hagas, tienes que mantener ese espíritu de la comedia. De hecho, yo estuve lavando carro y estuve trabajando con Kun Agüero, imagínate. ¡Coño, vamos a lavar carro! No, nunca perdí la comedia. Igual con... Y me tocó un compañero de trabajo que era Elías Muñoz. Era así medio obstinado, o sea, un maldito, ¿sabes? Entonces, yo pasaba todo el día jodiéndolo a todo. Me tocó trabajar lavando carros, de mesonero. Trabajé de mesonero y me acuerdo que... ¿Dónde? ¿En qué restaurante? No, yo trabajaba para una agencia de festejo y recogía todo lo que eran las mesas. ¿Con Celso? Yo me voy. No, trabajé en una agencia de festejo que yo tenía que recoger las mesas, limpiar los platos, recoger las mesas, montar en el camión, manejaba el camión, llegaba al sitio, descargaba el camión, armaba las mesas, armaba los manteles, vestía las mesas, colocaba los platos, cuchillo tenedor, que todo sea perfecto. Había copas que estaban sucias. Y después tenía yo que vestirme mesonero, atendía a todo el público, la cara de culo de la gente. Nadie entendía lo que yo hablaba y yo no entendía nada de lo que les decía la gente porque eran inglés, eran gringos y hacían stand-up comedy en los shows, en las fiestas donde yo iba. Y yo decía, yo no quiero estar aquí como un huevón, yo quiero estar allí haciendo comedia. Terminaba la noche, me recogía todas las cosas, montaba todo el vainero en el camión, llegaba a la agencia de festejo, descargaba el camión al otro día para cobrar lo que me gané por una noche de trabajo, que no era... Usted no se imagina lo que me pagaba. $100 lo que es la gente. Menos, brother. Y eso es un sacrificio que yo hacía. Y al otro día en la mañana, a lavar carro otra vez. Entonces, eso es lo más lejos que yo siento que he llegado. Y aparte de eso, no estar con los seres queridos
ni la familia de uno, y yo decía, coño, pana, o sea, ¿hasta cuándo esto? ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios pasó algo, que lavando un carro, me llamó, me paró un señor y me dice, chamo, yo creo que me lavé tres carros en mi casa. Cuando llego a la casa del señor, estoy lavando el carro y llega el hijo del señor y me dice, ¿estás limpiando el carro mismo? Chamo, yo sentí, weón, o sea, acá. Este niño me reconoció. Wow. Exacto. Y cuando el niño entró a su casa y salió el papá y me dijo, ¿qué coño haces tú lavando carro? Si yo te acabo de ver en el show de George Harry. Ese día, te lo digo de verdad, ese día cambió mi vida. Ese día fue el momento perfecto que yo dije, Dios está haciendo en este momento un trabajo en mí. Y en ese momento fue cuando yo dije, a partir de ahora, estas cosas que me están sucediendo en este momento es por algo. Y en la noche fui para la casa del señor e hice el primer show en este país, una fiesta privada. Coño, su madre, quite esa vaina. Voy a llorar de verdad. Y esa noche cuando hice el show en la casa del señor, este que me contrató para lavar el carro, me salió una fiesta de matrimonio, mi fulano va a tener una fiesta a fin de año, y ahí empecé yo a hacer fiesta privada. Y yo dije que es eso que yo había engavetado de la comedia, de que vine para este país y me siento un fracasado, Dios me dio una señal y yo dije, bueno, a partir de hoy hay que tener fe, pana, y luchar por nuestros sueños. Así lo veas imposible, pero lo que tú me dices, la comedia, esa actitud tiene que ir en ti, en lo que estés haciendo. Pues si tú te sientes triste, si sales a la calle desmotivado, con un pesimismo, pana, no está, créeme que no vas a lograr nada en la vida. Tú iniciaste este show y hace 5 años atrás te conocí haciendo pizzas. Correcto. Y estoy orgulloso de lo que estás haciendo hoy en día. Oye. Salud. Oye, esto es un bar y necesitamos recargar. Sí. Pero yo, sí. Yo voy a decir. Pero eso. La tipa de la barra como que no quiere nada contigo, porque. Vamos a ver. Me ha atendido muy bien. O sea, que se puede ir contigo esta noche. No, no, estás loco. ¿Para dónde se va a ir conmigo? En el YouTube siempre escriben. Oye, la bartender debería ser un día la Kitty. ¿Tú conoces a la Kitty en las redes sociales? ¿Tú te imaginas a la Kitty? Abarca toda la pantalla y no. Para empezar, no va a dejar ver la cámara. Mira, hace como 5 años conocimos a Marco. Claro. ¿Tú crees que me lo pasaste? Yo, ese show estuvimos Marco abriendo el show, Juan Carlos Barry y yo cerraba. Eso correcto. Fue en Friends, al cual hay que ser agradecido en la vida. Qué vaina aterrada este programa. A nuestra sección llamada Fondo Blanco. Yo no sé por qué el público está como excitado. Sí. ¿Qué le está dando la bartender? ¿Cerveza? Nuestra bartender va a pasar. Nuestra bartender va a pasar con los shots de bueno, David Comedia dijo que no quería tequila, que quería whisky. Porque esto es un juego muy divertido. Que hey, todos los que pasan por el Bar TV tienen que jugarlo. Ay, Dios mío. Esto es muy sencillo, David Comedia. Se llama Fondo Blanco, donde tenemos una ruleta, una bolita. ¿Te gustan las bolas? No, yo lo que estoy viendo es que tienes la picha transparente. Huelga. Huelga. A ver qué huele. Huelga. No, la quiero oler. ¿Por qué? Debo oler a cobre. Señores, en esta sección, David Comedia va a lanzar la bolita. Va a quedar en un color, David. El color tiene una pregunta, la pregunta tiene 3 opciones. Si tú adivinas, bebo yo. Y si tú no adivinas, tomas tú. Okay. Y cayó en, la en el roja. Color rojo. Rojo, rojito. Y la pregunta es la siguiente. Uh-huh. ¿En qué año se fundó la ciudad de Miami?
Y las opciones son... Okay. En 1896, okay. 1897 o 1790. Ah, son tres opciones. Tres opciones. Me las repite nuevamente, doctor Eladio. ¿En qué año se fundó la ciudad de Miami? Okay. 1896, 1897 o 1797. El 28 de julio de 1986. Joda. Joda. Amor, si era el tiempo de investigación. Vámonos. El de Lare. ¿Qué pasa? Dale, dale. Vamos, Rolande. Otra vez. ¿Te gusta? ¿El rojo? No, estoy sintiéndome feliz. ¿En qué año se creó el WhatsApp? Coño, tú que eres un tipo de la tecnología. Estoy aproximado a la... 2008. Ajá. ¿2009 o 2012? 2000... No. Ya. Coño, ¿cómo que 11 si no tenés opciones? ¿2008, 2009 o 2012? Yo me vine para acá en el 2000. Me formó el primer verguero por WhatsApp. 2009. ¿Cómo supiste, David Comedia? Siguiente pregunta. Dios mío. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dale. Estamos borrachos, David Comedia. Sí. ¿Qué dice aquí? Es la verdad. ¿En qué año compré el primer plato de arroz chino? Dale. Tírala. Oye, no, vos. Dale. Vos estás borracho ya, ¿verdad? No, chico, para nada. No, negro. Negro. ¿Te gustan los negros? La pregunta de color negro de es WhatsApp. Interesante. No, no, para nada. ¿Cuál es la planta más venenosa del mundo? Uh-huh. La cicuta. De mamá huevo. La belladona. Ok, belladona. O la adelfa. La planta más venenosa del mundo es la primera opción que tú diste. La cicuta. Claro. Ok, es considerada la planta más venenosa del mundo porque su veneno está compuesto de diferentes toxinas que atacan directamente al corazón. Tomale, y es la adelfa. Como yo soy buen anfitrión, esta es la última pregunta porque ya creo que... La planta venenosa. Vamos, David, la última. Aguanta, un poquito más. Te va a pegar Bexabe cuando llegues a la casa. Coño, te cayó rojo, rojito. Rojo, rojito. Bueno, yo recuerdo... Ah, dale. Vamos. Coño, este sobre está más grande que la pregunta. Te diste cuenta, ¿verdad? Mira, lo pregunté que es como que... ¿Quién se ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2009? Ah, dame opciones, pues, para adivinar. ¿Barack Obama? No. ¿Kofi Annan o David Trimble? Piénsalo, David. Dame la fecha nuevamente. ¿Quién se ganó? Coño, como si supiera. ¿Quién se ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2009? Nueve, ok. ¿Barack Obama? ¿Kofi Annan o David Trimble? David Trimble. Barack Obama. ¿No? ¿Ganó dos veces? Te la voy a dejar ahí para que la averigües en tu casa. Señores, David Comedia ha perdido. Y Nacho el Biónico se está burlando de David Comedia porque fue el único que ha pegado todas las...
preguntas en fondo blanco. Ahora te voy a decir una cosa, David Comedia. Ajá. Bar no es bar sin buena banda, y tú lo has visto. Ahora vamos a darle la bienvenida, señores, a la banda del Bar TV. Gracias. Esta es una canción de intro que me dedican por el tema de imitar a Homero. Quiero felicitar primero que nada a un pana que hace un Homero maracucho. Y hay maracucho aquí hoy, ¿no? Estamos aquí en el show, el Bar TV, TV y te sigue viendo. ¡Ay! Vamos a tomar muchas cervezas. ¡Dude! Gracias, gracias. Y yo me imagino a un Homero maracucho. ¿Tú te imaginas a un Homero maracucho? Vamos para que Luis, en vez de decir, rosquilla, dice mandoca. Sería algo así como que estamos aquí, vamos para que Luis allá con Santa Lucía y nos tomamos unas, nos las pegamos y nos comemos unas mandocas. ¡No! Gracias, gracias. Ahora te imaginas un Homero gocho. Uy, vamos para allá, para que Luis, vamos a comernos allá en una cervecita, unos miches, y de repente nos comemos unas paledonias. No, porque tú sabes que los gochos hablan todo en diminutivo. Un cafecito, un juguito, un tintico, una cafecita. Un hijo de puta, chiquitico. Yo no me imagino los gochos teniendo sexo. Uy, papi, ¿sabes que tengo ganitas? Uy, tiene ganitas. Usted no es que tiene la reglita, no importa, pero... esta sección, vamos a aprovecharla porque hay gente que me dice, no, pero es que yo quiero escucharte imitar voces. Por ejemplo, alguna voz por allá. Nelson Arrieta. Regálame un ramón de siete ruedas, o la sombra de tus ojos, o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alenta y me consuela cuando estoy lejos. ¿Qué pasó, mi hermanito mío, amigo? ¿Cómo estás, mi hermanito? Ya, para. Ya, ¿qué fue, Davidcito? ¿Cómo estás?
Ese es Gerardo Melisma. Bueno, estamos aquí compartiendo en Duarte TV, verga. Está compartiendo con Nacho el Biónico, y verga. Estamos compartiendo, no, no, normal, y verga. Estoy preñado. Nacho el Biónico. De hecho, estoy aquí en Duarte TV, ¿no? Compartiendo con todito, orgánico. Tú sabes que yo soy Nacho el Biónico. Muy de loco. ¿Ah? Hola, buenas noches. Me duele tanto hablarte. ¿Cómo? Coño, me tiene confundido. ¿Car de León o Florentino? Sabroso, bueno, sí. Sabroso, borroso. Bueno, no, para. Con tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Caprile. Buenas noches, mi hermano. Bueno, un saludo a todos los venezolanos, a El Bar TV. Qué manguangua. Coño, qué manguangua. ¿Ah? Un saludo chiquitico. A las 8 de la noche vamos a dar un cacerolazo. A las 9 de la noche una guerra de almohada. Y a las 10 una pijamada, mi hermano chiquitico. Bueno, estamos hablando. Bueno, este es el clopastudio de Sofía Melano, 45 por 8, 48, porque está gritando al coño de tu madre porque nos cachamos. Tanto nada para morir en la orilla. Chalimata. Ay, Dios mío, estoy reunido con estos músicos atrás, Dios mío. Ay, restriégatelo. Influencia mi gente, soy influencia mi gente. Otro. Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Y está un muchacho por allá reunido, Nacho el Biónico. Qué estupidez, ¿no? Él no se pudo haber llamado Nacho. Oye, señorita, por favor, más tarde le toca a usted. Y estamos reunidos, yo recuerdo. Volví. Hasta la victoria. Maracay, Valencia, Puerto Cabello, hasta allá. Cinco preguntas, una a la día. Soy Luis Gordo Barrete. Estamos aquí transmitiendo para El Bar TV. Bien bueno ese programa. Un aplauso para David Parra. Estaba pensando que yo no iba a dar para este programa. Estamos aquí compartiendo, compañero. Pues estamos aquí transmitiendo en CNN en español. Mi nombre es Fernando Guerricón, arroba Fernando Guerricón, hashtag Fernando Guerricón, .com, Fernando Guerricón, YouPort, Fernando Guerricón, mi clave de Instagram, Fernando Guerricón. Estamos transmitiendo para CNN en español, pero para toda Latinoamérica nada más me ven los venezolanos. Y aquí viene entrando nada más y nada menos que Juan Guaidó. Buenas noches. ¿Alberto Venezuela? ¿Más bien? ¿Más muy bien? Se lo mencionó. Buenas noches, soy libre. Muy bien. Le doy cosas sobre el recubio, papá. Y el bobo. Y el bobo. Se lo olvidó. Le rueda. Ah, suave. Maduro. Se lo decía al presidente. El presidente usurpador. El presidente usurpador. Cállense, señora, por favor. El presidente usurpador. Nicolás Maduro. Es un usurpador. Y usted lo digo. ¿Tú te imaginas a Guaidó? ¿Tú sabes que Guaidó será el malandro, no? Se lo olvidó. ¿Tú imaginas a Guaidó haciendo Guaidó? Se quita la corbata, el traje. Maduro, toma, huevo, coro coñazo. O tú quieres, yo quiero, más huevo. Ese coño en tu madre, que me gané nuda. No es eso, la de tu papá. Muchas gracias, señores. Sigan disfrutando porque la entrevista va a estar buena hoy. Gracias. Tú necesitas relajarte en el bar. Yo no sé si ustedes disfrutaron de este show de David Comedia, pero nosotros reímos. ¿Lo disfrutaron, sí o no? ¡Sí! Gracias. Yo lo que sé.
Yo lo que sé es que David Comedia lleva como 15 tragos de whisky. Yo llevo como 2 cajas de cerveza. Más los shows de tequila que con las preguntas. Estamos graves hoy, hermano. Estamos graves. Bexa, maneja tú. Señores, todo Venezuela está agradecido con David Comedia por... Te damos las gracias, David Comedia, esto sí es en serio, por llevar el humor y por mantener entretenido a todo un país. Y no tanto el país, a toda Latinoamérica con tu humor. La gente, yo estoy seguro que aquí en el público lo disfrutó demasiado. Y yo estoy... De verdad que para mí es un placer, un honor y un privilegio haberte tenido en el show del Bar TV. Te quiero agradecer. Y no tanto eso, gracias, mira, hermano, escucha, gracias, escucha, gracias. Escucha la puerta. Adelante, la bartender. Tiene 3 horas tocando aquí. Vamos a entregarte un reconocimiento por haber venido al Bar TV. Para que ustedes vean que esto... Gracias, hermano, gracias. No vamos a aceptar más gochas en el show. Para mí esto es algo increíble, no me lo esperaba. Cuando Nacho Albiónico me dijo, anda para allá, es una simple entrevista, no es lo que él decía. No, de verdad, David, gracias por esto. Te felicito por lo que estás haciendo. Agradezco esto de parte de ustedes. Para mí es un honor tenerlo en uno de los tantos reconocimientos que tengo en mi casa y cada vez que los veo le doy un valor incondicional. Así que... Gracias, mi pana, de verdad. Gracias, de verdad que sí. Por venir al Bar TV. Estamos agradecidos porque David Comedia estuvo hoy para todos ustedes y porque personalmente para mí fue un placer, un honor y un privilegio, como te lo dije, haberte recibido. Ahora queremos decirle una cosa. Está cumpliendo año el dueño de Monte Garden, mi hermano del alma, Carlos. Pasa aguacate, adelante. Aguacate. Carlos Aguacate. Carlos, apellido Aguacate. Avocaro. Cantarle todo el equipo de producción, todo. Para que vean que esto no es solamente el Bar TV, soy yo, ni la bartender, sino que es un equipo de producción. Venga, Luis, Andrés, Jonathan, venite, claro que sí. Y vamos a cantarle el cumpleaños a Carlos Cárdenas del Bar TV de Montpetit. Vamos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Carlos. Happy birthday to you. ¡Bravo! Señores, nos vemos el otro jueves. Que Dios lo bendiga. Además, el Bar TV. ¿Quién quiere torta? ¡Todo! Marico, pues dile al chamo que se pague. Este programa fue presentado por Montpetit Garden, Lucky Girl Avenue, M&N AV Services, Miami Sound and Entertainment, Del Imperio Motors,